Agosto, día 23, la conmemoración de los fieles difuntos. Cuando la Iglesia destina todos los meses un día a la conmemoración de los fieles difuntos, no solo tiene presente la caridad con los muertos, sino también el provecho de los vivos. Persuadida esta común madre de que el pensamiento de la muerte es tan saludable para los unos como las oraciones que ofrece son provechosas para los otros, piensa con frecuencia en la muerte y no te atreverás a pecar. Piensa en la muerte y no te dejarás infautar de tu propia estimación. No serás tan vivo en defender tus derechos. No serás tan celoso de tu autoridad. No serás tan áspero de tu trato, tan delicado de tus intereses, tan arrebatado de tus vivezas, tan duro con los otros, tan indulgente contigo mismo y tan poco cristiano en toda tu conducta. Piensa en la muerte y verás cómo tienes afabilidad, mansedumbre, circunspección, urbanidad, moderación y paciencia. No hay pasión que no se temple con este saludable pensamiento. El pensamiento de la muerte es el contraveneno de todas las pasiones. ¿Y acaso por eso no le huye de pensar en la muerte? Y se tiene tanto horror a este pensamiento. Se aman las pasiones, se fomentan, se las lisonjea y se aborrece todo lo que las puede turbar o enflaquear. Pero si el pensamiento de la muerte conturba, atemoriza y aturde, ¿qué será la muerte misma? ¿Quién duda que ha de morir? ¿Y quién está seguro de que ha de morir bien? Una buena muerte es obra tan fácil o tan indiferente. Es de tan corta consecuencia que no merece el más que se piense en ella. Depende de la muerte una suerte feliz o desdichada por toda la eternidad. Son pocos los que mueren santamente. ¿Y cómo es posible que se muera santamente si no se piensa en la muerte? Pues, a la verdad, son muy pocos los que procuran asegurarla buena por el ejercicio de una santa vida. El último momento es el más crítico de todos, porque decide de nuestra eterna suerte. De una santa muerte o de una muerte en pecado depende una eternidad dichosa o desventurada. Este momento es violento, es apretado, todo se puede temer en él. El espíritu sin fuerzas, la conciencia cargada de pecados, el alma toda espantada, y si en algún tiempo el enemigo de nuestra salvación pone en movimiento todos sus enredos, todas sus violencias, todos sus artificios, es en aquel último trance. Gran consuelo es en aquella hora haber tenido una santa vida, pero si los mayores santos temblaron al acercarse a la muerte, ¿quién podrá asegurar en ella a los imperfectos y a los pecadores? Ninguna otra cosa sino la confianza bien fundada en la Madre de Dios. En la hora de la muerte es cuando propiamente se conoce y se experimenta la dicha de los verdaderos devotos de la Santísima Virgen. En aquella ocasión tan peligrosa para la salvación se hace sentir su poder en favor de los que la sirvieron con fidelidad. Es cierto que la sangre del Salvador nos ha de salvar, pero este Salvador es en aquella hora un juez severo que aterra. Dichoso aquel, dice San Bernardo, que encuentra entonces en María una abogada que interceda, una medianera que asegure, una protectora que desvanezca todos los esfuerzos del enemigo en nuestra salvación. Con mucha razón se le aplica lo que el Espíritu Santo dijo de la sabiduría. Ella le ayuda contra los que pretendían sorprenderle en aquel último momento. San Ambrosio, no temen tanto los enemigos visibles a un ejército puesto en orden de batalla, como los dominios temen a la Madre de Dios. Dice San Bernardo, así como la cera aplicada al fuego se derrite y desaparece en un instante, así desaparecen los demonios cuando se invoca el santo nombre de María. «Defiéndeme, Virgen Santa», exclama San Efrén, «y ten misericordia de este pobre pecador, sobre todo en aquel momento en que he de comparecer delante de mi Dios y de mi supremo juez, a quien tantas veces he ofendido. No permitas que mi formidable enemigo, el demonio, me encuentre destituido de tu amparo, particularmente en aquella última hora. Después de Dios, oh Virgen Santa, en ti tengo puesta toda mi confianza. Tú eres el único puerto a donde me puedo abrigar durante la tormenta. Y de ti espero me venga todo el socorro que me he menester en el tiempo de la agonía. Si alguna cosa me da seguridad, es el considerarme al abrigo de tu soberana protección. Háceme temblar, dice Ricardo de San Víctor, la consideración de los terribles juicios de Dios,
Solo me consuela pensar que cuando parezca delante de mi Dios para ser juzgado, si está en mi favor la Madre de Misericordia, si se digna a ponerse de mi parte, no puedo dudar que el juez me sea favorable. Si alguna vez se interesa por sus siervos, esta Madre de Misericordia nunca le excita más que en aquel crítico y decisivo momento. Cuando los marineros se ven combatidos de una furiosa y desechada borrasca, dice San Ambrosio, ninguna cosa les consuela y los alegra más que descubrir la estrella del mar, esto es, la estrella polar. Pero mayor consuelo, gozo, más dulce y más exquisito sienten los que, hallándose en la agonía, descubren durante aquel formidable combate está desde el infierno aquella brillante estrella de mar, la Santísima Virgen, como la apellida la Iglesia cuando la saluda como Madre de Dios. Sí, dice San Bernardo, María es aquella hermosísima estrella que preside este borrascoso mar en que todos navegamos embarcados. Como la observes y la sigas, nunca perderás el rumbo. Si recurres a ella, la suplicas y no tienes que desesperar. Nunca la pierdas de vista y jamás errarás el camino. Mientras estuvieres debajo de su protección, no tienes que temer en aquella última hora. Estás seguro de que, como ella te sea favorable, arribarás dichosamente al puerto de salvación. Cuando vuelvo los ojos de la consideración a vos, oh Virgen Santa, prosigue el mismo Padre, no descubro más que bondad y misericordia. Fuisteis Madre de Dios principalmente por los pecadores, y así la misericordia es hija de vuestras entrañas. Nunca nos es más necesaria en todas las necesidades de la vida la protección especial de la Santísima Virgen que en aquel momento crítico, en aquel último momento en que el infierno pone en movimiento todos sus artificios y en que hace sus mayores esfuerzos para espantarnos, para tentarnos, para enredar y confundir a una pobre alma, induciéndola a desesperación. ¿Qué aliento no infunde en aquella ocasión la benevolencia, el favor y el auxilio de aquella Señora cuyo valimiento es tan poderoso con su soberano Hijo, nuestro Salvador y nuestro supremo Juez y nuestro Dios, y cuyo solo nombre ahuyenta y disipa todo el poder de las tinieblas? Pero este poder, este valimiento, ¿en favor de quienes le explicará esta Madre de Misericordia? Sino de aquellos que la honraron, que la amaron, la sirvieron todo el tiempo de su vida. Dichosos mil veces los devotos de María, exclama San Bernardo, que en aquel terrible riesgo, en aquella furiosa tempestad, encontrarán puerto seguro y abrigo impenetrable a todas las máquinas y a toda la malignidad del enemigo. Dichoso aquel que en la terrible estrecha y cuenta que ha de dar a su supremo juez, tiene por abogada a la Madre de Dios en aquel tremendo tribunal. Dediquémonos, pues, toda la vida al servicio de tan soberana reina, grita el venerable Beda, considerando las inestimables ventajas que se logran mereciendo su benevolencia en aquel último momento. Dediquémonos al servicio de una emperatriz que nunca abandona en tan apretada necesidad a los que se ponen debajo de su protección. Porque cuando el que clama no merezca ser oído por sus méritos, dice San Anselmo, lo merecerá por los de la Madre de Dios que clama por él. Sobre todo, solicitemos la gracia final y solicitémosla por María, dice San Bernardo, porque siempre halla lo que busca y nunca deja de conseguir lo que pide. Aunque seas grande pecador, puedes acercarte a Dios con toda confianza, prosigue el mismo santo, como tengas en tu favor a la madre que se presenta a su hijo y a este hijo que se presenta a su padre. La madre muestra a su hijo los pechos que le dieron leche. El hijo muestra a su padre las llagas y su costado abierto, y no es posible que niegue Dios una gracia que le pide con tantas demostraciones de amor. Es error creer que la Santísima Virgen haya sacado nunca del infierno a ningún condenado, pero es mucha verdad que ha estorbado que muchos devotos suyos fuesen precipitados en aquellas llamas, alcanzándoles de su hijo tiempo y auxilios para convertirse y disponiéndolos para el último momento, de manera que consiguiesen la gracia de la final perseverancia. Tampoco se duda que la Santísima Virgen ha tenido muchas veces las almas impenitentes en cuerpos desangrados y acribillados de heridas, para darles tiempo de reconciliarse con Dios,
de lo que se refiere en la historia eclesiástica más de un ejemplo. Es también de un gran consuelo que no hay cosa más eficaz para abreviar las penas del purgatorio que la protección singular de la Madre de Dios. Por eso, dijo San Germán, que la protección de esta señora es superior a todo lo que podemos concebir, no siendo posible comprender hasta dónde llega su fuerza y su protección. Una madre de misericordia, una madre tan tierna y tan compasiva con sus hijos, no es posible que, a sangre fría, los esté viendo arder en los voraces llamas del purgatorio. Ni son menester milagros para aliviarlas. Medios tiene la Santísima Virgen para aliviar a aquellas almas afligidas, más neutrales y más conformes al orden regular de la Divina Providencia. En sus manos tiene todas las gracias y todas las misericordias del Señor, dice el bienaventurado Pedro Damiano. Ya sabrá disponer que aquel fiel siervo suyo dedicado toda la vida a su servicio, cuyas cristianas costumbres, cuya arreglada vida acreditó tanto su devoción, haga en la hora de la muerte un acto de amor de Dios tan encendido, tenga tan perfecta contrición, que Dios, por su misericordia, le remita la mayor parte de las penas, perdonándole la mayor parte de sus deudas, o disponiendo que se apliquen los tesoros de la Iglesia, como también el infinito valor del sacrificio de la misa y los sufragios de los fieles. En el capítulo 13 del libro de las revelaciones de Santa Brígida se leen estas palabras llenas de consuelo que la Santísima Virgen dijo a aquella gran santa: Yo soy madre de Dios y madre de todos los que están en el purgatorio. No se pasa hora alguna en que el rigor de las penas no se mitigue por mi intercesión. Pues, ¿qué parte no tendrán en estos insignes favores todos aquellos que fueron verdaderos devotos de la Madre de Dios durante su vida? Martirologio Romano, la Vigilia de San Bartolomé Apóstol. En Todi, San Felipe Venti de Florencia, confesor, varón muy humilde que contribuyó a propagar el orden de los servitas, fue puesto en el número de los santos por el Papa Clemente X. En Antioquía, San Restituto, San Donato y San Valeriano, Santa Fructuosa y otros 12 mártires cuya confesión de fe tuvo un brillantísimo triunfo. En Ostia, San Quiriacio, obispo, máximo presbítero, Arquelao, diácono y sus compañeros mártires que padecieron bajo el prefecto Ulpiano por los tiempos de Alejandro. En Egeo, en Cilicia, San Claudio y San Astero y San Neón, hermanos mártires, 15 acusados por su madrastra de ser cristianos, después de haber padecido crueles tormentos bajo el emperador Diocleciano y el presidente Lisias, fueron crucificados y subieron triunfantes a incorporarse con Jesucristo. Tras ellos fueron también martirizados Santa Dominia y Santa Teonila. En Reims, la fiesta de San Timoteo y San Apolinar, quienes martirizados allí al mismo tiempo subieron juntos a la morada celestial. En León de Francia, San Minefro y San Elesafro, con sus 8 hijos, y también San Lupo, mártir, que habiendo pasado de la condición de esclavo a la libertad de Jesucristo, fue además adornado con la corona del martirio. En Jerusalén, San Zaqueo, obispo, 4 de aquella iglesia, después de Santiago Apóstol. En Alejandría, San Teonas, obispo y confesor. En Útica, en África, San Víctor, obispo. En Autun, San Fabiano, obispo. En Clermont, en Auvernia, San Sidonio, obispo, ilustre por su doctrina y santidad. En Rouen, San Flieu, obispo. En Uces, San Veredemo, solitario. En Metz, San Spero, obispo. En Saint-Sain, en Borgoña, San Altigiano y San Iliriano, monjes martirizados por los sarracenos. En Singidon, en Misia, los santos mártires Hermógenes y Fortunato, cuyos cuerpos se veneran en Aquileia. En Verona, San Moderato, obispo, honrado con culto anual en aquella ciudad, en la iglesia de San Esteban, donde se ve junto a la pila el lugar donde fue enterrado. En Etiopía, San Moisés, obispo de Ferma.
La misa es de los difuntos y la oración la que sigue. Oh Dios, Criador y Redentor de todos los fieles, conceder a las almas de todos vuestros siervos y siervas la remisión de todos sus pecados, para que obtengan por las piadosas oraciones de vuestra Iglesia el perdón que siempre esperaron de ti, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 14 del Apocalipsis. En aquellos días oí una voz del cielo que me decía: Escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora les dice el Espíritu que descansen de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Nota: San Dionisio Alejandrino dice que el libro del Apocalipsis no es menos admirable que oscuro. No hay palabra que en su oscuridad no encierre un gran misterio, pues hay tantos como palabras, dice San Jerónimo, y tanto más las venero, añade San Dionisio, cuanto menos las comprendo. Reflexiones. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Esta es la que se llama muerte preciosa. Cualquiera otra es despreciable y vil. Solo la de los santos es respetable y estimable. Muera uno ilustrado con una gloriosa serie de victorias, con una continuada cadena de prosperidades, con una prodigiosa multitud de heroicas acciones y de magníficos elogios. Si no muere con la muerte de los santos, solo será grande en el papel y en la historia. Toda su dicha es imaginaria y quimérica. No hay otra muerte feliz sino la muerte de los santos, pero es menester pensar muchas veces en la muerte si se quiere morir santamente. Se puede decir que el pensamiento de la muerte hace de algún modo en las pasiones el mismo efecto que la muerte misma, dice el profeta. Desvanécense en aquel último momento todos los proyectos de la ambición, todas las vastas ideas, todas las disojeras esperanzas. Aquel plan de fortuna trazado con tanta prudencia y con tanto acierto, aquellas medidas tomadas con tanta comprensión y con tanto pulso, aquellas empresas ideadas con tanto corazón y con tanto talento, todo eso perecerá, se desvanecerá, desaparecerá en aquel terrible día. Todo lo que embeleza, todo lo que lisonjea, todo lo que engaña se marchita, se apaga en el último momento, pues poco más o menos lo mismo hace durante la vida el pensamiento de la muerte. Toda pasión halaga, embeleza, encanta, prometiendo nueva felicidad y nuevo gusto. Viene la muerte y despoja a todo, de todo su atractivo. No esperan los lazos en aquel día a que otros les desaten. Ellos se hacen pedazos por sí mismos. Entonces todo disgusta, todo enfada. La idea de aquella quimérica felicidad en que se estaban saboreando las pasiones se convierte entonces en indignación contra la propia locura. Bien se puede decir que en aquel día perecen a un mismo tiempo las pasiones y los pensamientos. A la verdad, ¿con qué ojos se mira a la hora de la muerte todo aquello que fomentó la concupiscencia, todo lo que fue objeto de la ambición y todo lo que sirvió de materia a las pasiones humanas? Aquel empleo elevado que tanto costó, cuando luego pierde todo su valor y todo su mérito en mirándole, por decirlo así, a dos dedos de sepultura. Esta magnificencia, ese fausto, esa suntuosidad, ese esplendor que tanto deslumbra en vida, perdió entonces toda su brillantez. Hasta los resplandores de la majestad real se oscurecen con las sombras de la muerte. Grande ejemplo nos ha dado de esta verdad el siglo presente. Aquel monarca tan celebrado en el mundo por el dilatado reinado de 72 años, Luis XIV, digo soberano, en quien por los años se contaron las victorias, aquel monarca que fue la admiración de todas las naciones, el terror de sus enemigos, idea real de la mayor grandeza y de la más brillante imagen de la humana felicidad, muere como mueren todos los demás hombres. Y en aquel último momento de la vida, grandeza, poder, majestad, resplandor, todo desaparece, todo se apaga de repente. ¡Oh buen Dios! ¿Y qué de falsas brillanteces se descubren a aquella hora? ¡Oh, qué bello punto de vista el de la muerte para representar muchos objetos y para hacer patentes muchos misterios! En la vida, por engaño de las pasiones, se nos representan todas las cosas a una falsa luz, pero en la muerte todo se nos pone delante como es en sí, sin engaño ni artificio.
Entonces se descubre distintamente el verdadero motivo de aquellos amargos celos, la legítima causa de aquella maligna envidia, el objeto de aquella desmedida ambición. Pero, ¿con qué cara se nos descubre? ¿Qué se piensa entonces de esa sórdida codicia cuando de todas las posesiones adquiridas, de todos los tesoros amontonados, no resta más que una sepultura, un ataúd, una mortaja? ¡Oh! ¿Y qué es tan... ¿Qué santamente se morirá si se muriera dos veces? El Evangelio es del capítulo 6 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre de los judíos: Yo soy el pan que vive, que he bajado desde el cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la que daré por la vida del mundo. Disputaban pues entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les respondió: en verdad os digo, que si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Meditación del verdadero secreto para lograr una santa muerte. Punto primero, considera que el verdadero secreto para lograr una santa muerte es tener una vida santa. Vanamente se lisonjea el hombre confiado en los socorros espirituales que logrará en una larga enfermedad. Fuera de la incertidumbre del tiempo, de la incompetencia del estado y de la incompatibilidad de las circunstancias, es cierto que estas conversiones precipitadas, superficiales y por la mayor parte forzadas, rarísima vez fueron verdaderas. Es menester que haya algún intervalo entre la conversión, entre la penitencia y la muerte. Aun habiendo vivido con un exacto arreglo de costumbres, con una vida inocente y ajustada, todavía se temen, y con razón, los altos juicios de Dios. Pues, ¿cómo podrá asegurar a un moribundo una conversión de dos días, después de una vida desbaratada y perdida? Para una fundada confianza es menester un motivo más sólido y más plausible. Dios es misericordioso, es verdad, pero en esa misma infinita misericordia confían los mayores santos, y con todo eso temblaban. Convengamos, pues, en que sólo una vida pura, una vida penitente, una vida empleada en ejercicios de mortificación y en la práctica de las virtudes cristianas, una vida conforme a la ley y a las máximas del Evangelio, puede fundar una verdadera confianza. Confesemos que una santa vida es el verdadero secreto de lograr una santa muerte. Y, de buena fe, como es verosímil que, después de haber pasado los días de la vida en una continua desobediencia y aún en un menosprecio formal de los más sagrados preceptos, de la más clara voluntad de Dios, tan expresa en el Evangelio, después de haber preferido siempre las impías máximas del mundo que las santas máximas de Jesucristo, después de haber sido cristiano de solo nombre, sin tener más que una aparente ceremonia y sobrescrito de la religión, después de haber menospreciado a sangre fría y con reflexión las gracias más fuertes, las inspiraciones más vivas, las exhortaciones más apretadas, los ejemplos más convincentes y todos los medios de conversión más eficaces, una última enfermedad que debilita la razón, que nos hace incapaces de atender al más mínimo negocio, que nos obliga a romper los lazos más fuertes y más estrechos, sea ni tiempo, ni estado, ni medio proporcionado para reparar todos los desórdenes y todo el desbarato de una vida que pediría 30 años de retiro, de lágrimas y de penitencia. No es desacreditar nuestra religión y en cierta manera insultar a Jesucristo, imaginar y mucho menos creer que seguramente se puede contar sobre esa especie de ceremonia o de monería. Aquella mujer perdida, aquel hombre disoluto, aquel eclesiástico mundano, aquel religioso tan irregular, tan indevoto y tan inmortificado, ¿habrán hallado por ventura el secreto de eludir todos los oráculos de Jesucristo, sus leyes, sus consejos y sus amenazas? Forma el sistema que quisiereis. Figúrate la moral que se te antoje. Finge la doctrina que te lisonjeare más, pero desengáñate que el verdadero, el único secreto de lograr una muerte cristiana es vivir cristianamente. Bien puede Dios hacer milagros, mas, oh, y qué digno de compasión es aquel que solo fía a un milagro su salvación.
Por Dios, no hagas inútiles estas reflexiones. Punto segundo. Considera que también hay otro secreto para lograr una santa muerte, muy reconocido de todos los santos padres. Este es la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Pero no creas que por verdadera devoción se entiende una sarta o una multitud de oraciones vocales, rezadas en honor y reverencia de la Madre de Dios. Un nombre escrito en los libros de una congregación o cofradía de la Virgen, una costumbre en ciertos ejercicios de mortificación y de piedad, que, aunque muy santos, no bastan. Si no están animados de la gracia y del espíritu cristiano, todas esas devociones muertas y, por decirlo así, descarnadas, no merecen el nombre de verdadera devoción. Por esta se entiende un deseo ardiente de honrar, servir y agradar a la Madre de Dios. Se entiende un porte cristiano que pruebe la rectitud, la pureza y la santidad de las disposiciones interiores. Se entienden unos ejercicios de devoción que sean efecto de un corazón abrazado en el amor de Dios y en ternura a la Santísima Virgen. No puede la Madre mirar con buenos ojos a los que son desagradables a su Santísimo Hijo. Es pues visible que semejante devoción es un secreto admirable para lograr una santa muerte, porque es origen de una vida santa. ¿Qué auxilios, qué gracias, qué utilidades no granjea a los devotos de la Madre de Dios en aquel último momento decisivo de la eternidad? Es la Santísima Virgen la que distribuye las gracias de su Hijo, y nunca hay mayor necesidad de ellas que en la última hora. ¿Cómo las ha de negar esta Madre de Bondad a sus hijos, a sus devotos y a sus fidelísimos siervos? Cuando su piedad asiste aún a aquellos mismos que les profesaron menos devoción y confianza, ¿olvidará a los que la honraron, sirvieron y amaron tiernamente durante toda su vida? Y si los asiste y los protege de un modo tan tierno y tan activo, ¿qué gracias no recibirán ya contra los esfuerzos del demonio, ya contra los naturales temores de la muerte, las angustias y dolores de la última enfermedad? Mi Dios, ¿dónde hay motivo de confianza más bien fundado? ¿Dónde hay esperanza más llena de consuelo? ¿Cuántas veces repetimos con toda la Iglesia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte? ¿Podemos temer que esta señora se olvide ni que se haga sorda a una oración tan repetida? Confesemos pues que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es un secreto infalible para lograr una buena muerte. Dignaos, oh Madre de mi Dios y amada Madre mía, dignaos de oír favorablemente mis humildes ruegos. Espero que la sincera, la tierna devoción que os profesaré toda la vida me asegure la gracia de una dichosa muerte. Jaculatorias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y recíbenos en la hora de la muerte. Propósitos. 1. Siendo una santa vida el verdadero secreto de lograr una santa muerte, no busques otro inútilmente. Refiere a este fin todas tus acciones, todos tus proyectos y todos tus deseos. En cuanto emprendieres y en cuanto hicieres, ten siempre a la vista este pensamiento tan necesario. ¿Y esto me servirá para morir bien? No solo has de hacer todos los ejercicios cristianos con esta mira, sino que aún todas las funciones de la vida civil las debes ejecutar con el mismo espíritu y dirigirlas al mismo respecto. Las aflicciones y las adversidades pierden la mitad de su amargura cuando se piensa en los trabajos que pueden servir para desprendernos del amor a la vida y para disponernos a una santa muerte. Las prosperidades embriagan, o cuando menos aturden, y muchas veces trastornan la cabeza. Entonces trae a la memoria el pensamiento de la muerte, que este es el contraveneno más eficaz. 2. Una de las cosas que más nos interesa en la devoción a la Santísima Virgen es el conseguirnos una buena muerte. Este es otro poderoso motivo para tan santa devoción. Sea la tuya desde hoy más afectuosa y más ardiente. De aquí adelante, cuando reces la salutación angélica, haz particular reflexión a aquellas palabras. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Familiarízate toda la vida con estas dos devotas jaculatorias que acabas de leer al fin de esta meditación y pida a la Madre de Dios su protección particular para la hora de la muerte. Que el testimonio de esta santa vida
sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!